Junín de los Andes es una tierra mestiza que se está mestizando. Es un lugar muy específico, digamos, tiene una fuerza energética espiritual muy fuerte. En esta tierra vivieron dos personas santas, ¿no? Laurita y Ceferino. Ceferino estuvo viviendo acá en San Ignacio porque vino a visitar a su familia en el año 1902. Y Laurita, que vivió y falleció acá. Y la espiritualidad del pueblo mapuche también. Cuncuni Yehu era desde los tiempos precolombinos un lugar de encuentro porque había muy buenos pastizales. Entonces bajaban las comunidades y se encontraban acá el cacique Ñancucheo, el cacique Platero, que dependían de los Namuncurá. Entonces, eso se respira. Eso se respira y es una identidad que no se puede soslayar. Es algo que está... La idea fue intentar también poner en el santuario y después también en el Vía Christi, reflejar un poco esto, ¿no? Entonces, ahí ya esa sensibilidad de querer unir estas creencias, de poder tenerlas todas juntas en un lugar sagrado como es la iglesia, donde encontramos signos sagrados de la fe cristiana y de la cosmovisión mapuche. Eso es fantástico. Eso también creo que es único en todas partes, ¿no? Entonces, entrar a ese santuario y ver los telares hechos por artesanas mapuches, todos los signos que tiene la iglesia, y luego continúa la obra acá, porque no podemos hablar de Vía Christi si no hablamos de dónde se inició todo, por la beatificación de Laurita, por el equipo de trabajo que se formó, por la convocatoria de Alejandro, y que supo decir que sí, si no la historia hubiera sido otra, ¿no? Cuando uno recorre el Parque Vía Christi, que es un bosque, ¿no?, es como que vas teniendo la presencia de la naturaleza con toda su belleza, que es creación. Una creación con una presencia muy fuerte que también te va metiendo y te va embriagando. Y toda esa creación mezclada con el Evangelio se va armando y vos vas caminando y tenés una fuerza espiritual que te va acompañando, ¿viste? Si uno pudiera de alguna manera tratar de sensibilizarse para caminar y meditar y demás, es como que son cosas fuertes, ¿no? La presencia de la palabra y la presencia de la naturaleza. Después de 2 horas y media, 3 horas de caminata, la gente se va diferente. Desde el lugar particular que cada uno elija, desde lo espiritual, desde lo histórico, desde lo artístico, desde la naturaleza misma que Junín de los Andes tiene. Y después la libertad que permite de que esta obra se pueda interpretar de muchísimas formas para toda la gente, porque nadie queda afuera, y eso es lo grandioso de este parque. Nadie queda afuera, ni creyentes, ni no creyentes, ni locales, ni extranjeros. Todo el mundo se maravilla por lo que encuentra acá. Esta no es una obra estrictamente religiosa, esta es una obra artística, ¿no? Es una obra de arte y esto supera cualquier, cualquier religión, si bien están íntimamente unidas, ¿no? Encontramos a una Pillancuyé que también está representada en una de las estaciones, y eso dentro de nosotros es muy significativo porque eso también significa el respeto y el valor que le damos dentro de nuestro Junín a la cultura mapuche. La abuela era doña Rosa Cañicul, que es una Pillancuyé del pueblo mapuche. Es la mujer
que rige lo que son las fuerzas espirituales, es como que guía la ceremonia, ¿no? Y es una mujer muy reconocida por todas las comunidades de toda esta zona de Huiliches. Sí, al principio no me gustaba. ¿Al principio no? No. Yo me enojé. Ajá. Nosotros lo queremos a sacarle firmación. Me dijo, sí, usted está acostumbrado a aprovechar algunos, le dije. Después, al rato, llegó el hombre de Santana. También lo reté yo. Pero después me dieron sueño. Ya me puse contento porque me venían a buscar acá y Santana y toda la gente se enojó conmigo, mi familia. Yo le dije, a mí no me diga ninguna cosa. Usted ha hablado mucho conmigo, le dije. Así que Santana, ese lo dejó Dios para que haga esa cosa. Después al final, amigo Santana. Después con lo reté. A mí me ayudó mucho, me nutrió muchísimo con tratar de comprender un poco lo que es la cultura de la gente que vivía en estas tierras. Creo que, bueno, de alguna manera fue como esto de ir empapándose un poco, ¿no es cierto?, de lo que es la cultura originaria. Venía y vos sabés que cuando se inauguró esto bendijo a todos con una rama y hablaba en mapuzundú y después vino y se acariciaba. ¿Cómo te va, ñaña? ¿Vas a quedar acá, ñaña? Se acariciaba porque se reconocía, porque está idéntica doña Rosa con su pañuelito. Es como tenerla acá, ¿eh? Me secaron las manos, el pie, todo, y después Jesús me está lavando el pie. Yo le dije, ¿qué número voy a calzar zapato que me dejaron tan grande en mis patas? Le decía yo. Se reía Santana. Y lo dice un gran teólogo que es San Anselmo, con una frase muy famosa que dice, no se puede salvar, no se puede acompañar lo que no se asume. Solamente cuando uno asume lo del otro, lo valora, entonces hay un diálogo, hay un contacto. Entonces doña Rosa en eso nos dio mucha fuerza y nosotros siempre un poco la seguimos en eso, ¿no? Que puede haber diálogo, que puede haber interculturalidad, sin desconocer las atrocidades que se cometieron o que se cometen, ¿no? Porque es una historia que todavía continúa. Pero sí que tenemos que buscar el encuentro de las personas, el encuentro de las culturas, eso lo tenemos muy claro, y luchar por la justicia y por la verdad de todas las personas y de todas las culturas. Este encuentro por medio de la naturaleza con Cristo Jesús no tiene que ser solo un encuentro con la muerte de Jesús, sino con Cristo Jesús que vino entre nosotros, vivió con nosotros, nos salvó, nos manifestó la salvación por medio de muchos momentos de su vida, milagros, encuentros con distintas personas. Y todo esto lo está viviendo y transmitiendo el arquitecto con su equipo para toda la gente y para todos los peregrinos que puedan visitar el Via Christi. Mucha gente que creímos en el proyecto de Alejandro, estábamos convencidos de lo que proponía, había que imaginárselo.
los artistas tienen ese gran don de poder visualizar mucho antes que el resto lo que quiere expresar, lo que siente. Particularmente en el Via Christi, no es una obra donde trabajó una enorme empresa de ingeniería, sino que gente, desde los más humildes hasta por ahí gente con un poquito más de instrucción, pero por eso yo digo que él tuvo una gran fe en el equipo que formó. Esto era sagrado, o sea, no había nada. No había camino, no había agua, no había nada. Pero a fuerza de pulmón, no teníamos camioneta, no teníamos nada. El agua lo traíamos en un camión con un tanque, a veces lo quedábamos sin agua y teníamos que parar el hormigón. Y sí, así, todo a pulmón lo hicimos. Pero lo hacíamos, porque sabíamos que estábamos haciendo algo para nuestro pueblo. Esta idea que tuvo Alejandro de poder interpretar a un Dios hecho hombre para salvarnos, pero hecho hombre hoy y aquí, con nuestra realidad y con nuestra gente. Por eso es que todas las esculturas llevan el rostro de una persona del lugar. Entonces están los mapuches, los hispanos, los mestizos, los criollos, esos son los rostros que nosotros vemos al recorrer el parque. Y eso se lo debemos a él. No, no va a estar reflejado, digamos, lo que Jesús quiso decir, pero sí una interpretación de algo en un lugar, que es lo que somos, de alguien de este lugar, que me siento como hermanado con nuestra comunidad. Había un hombre que tenía la mano paralizada un día sábado, y como el sábado no se podía curar porque la ley decía que el sábado no había que hacer nada, lo querían, digamos, condenar por haber hecho una curación un día sábado, ¿no? Y entonces Jesús los interpela diciéndole, ¿pero qué es más importante, la ley o el hombre, ¿no? Porque la ley en realidad está como para servir al hombre, para servir a la sociedad, no para que el hombre se haga esclavo si no tiene sentido, ¿no? Y nosotros vivimos estos procesos muchas veces en la vida de nuestro país, de América y también del mundo, que están ejemplificados en este señor que está con un libro de la ley, que es la ley del libre mercado, ¿no? En este caso, como era el ministro de Economía de ese momento, era Domingo Cavallo, está personificado acá, y cómo había que cumplir la ley del libre mercado. No importaba si el hombre se quedaba sin trabajo, si tenía la mano paralizada por no poder trabajar, ¿no? Había que cumplir las leyes de la ley, porque era la ley que lo decía, ¿no? La idea es hacer un Jesús resucitado en tamaños mucho más grandes, en la cima de la montaña que está detrás de la cruz. Y de alguna manera ir tratando de como acercar esta figura a la idea de luz que ya había tenido el padre Milanesio cuando vino a casi fundar esta localidad, donde decía de que Junín de los Andes iba a ser un faro cuya luz iluminaría a centenares de millas en los alrededores. Cristo Luz es una imagen de hierro y vidrio, como si fuera un vitro tridimensional, que está en la ladera del cerro y como atravesando, como que están atravesando la tierra. Y un poco lo que quiere interpretar es como Dios atraviesa toda la creación. En el interior del Cristo pusimos una frase del Evangelio de Santo Tomás para que de alguna manera manifiesta esta idea que dice, Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo. Todo salió de mí y todo vuelve a mí. Rompe un leño y ahí estoy yo. Levanta una piedra y ahí me encontrarás. Thank you.
muchas veces. ¡Dos! ¡Uno! ¡Aquí estamos! Más grande de la noche para el arquitecto, creador, escultor de todo esto, Alejandro Santana. Realmente muy emocionante porque es como poder llegar a un momento bueno, tan esperado, de tanto tiempo de trabajo con todo el equipo que venimos trabajando desde hace como 7 años para poder hacer. Bueno, terminar este Cristo y que un poco pretende dar gracias a Dios con esta pequeña escultura.